En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Nosotros somos personas bautizadas en la muerte y en la resurrección de Cristo. Cuando usamos esta agua, recordemos nuestro bautismo y la presencia del Cristo resucitado dentro de nosotros y en medio de nosotros. Dios Todopoderoso, escucha las oraciones de tu pueblo, que celebramos nuestra creación y redención. Te damos gracias por esta agua que nos procura refrigerio y purificación. Tu pueblo fue conducido a la libertad a través de las aguas del Mar Rojo y en su sed en el desierto les dieron agua de la roca. Cristo santificó las aguas del bautismo con su bautismo en el Jordán por Juan. Que esta agua ahora nos recuerde nuestro bautismo y compartamos nuestro gozo con todos los que han sido bautizados en la Pascua. Te pedimos esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Santiguémonos con el agua bendita. Hoy vamos a ofrecer esta celebración por el eterno descanso de Miguel Herrera Morales, que murió el 18 de mayo, de parte de su hija Sara Herrera Mateo. Por el eterno descanso de Aurelio Sánchez, 10 días de fallecido, de parte de la familia Toshua. Por el eterno descanso de Felipe Rodrigo Alania, de parte de su esposa Nancy Alania e hijos Noeli, Allison y Philip. Por las familias Rodríguez, Retana y Andrade Rodríguez,
para que el Espíritu Santo los bendiga con sus dones. En acción de gracias a Dios nuestro Padre, por Alvin Jack en el día de su cumpleaños, de parte de su mamá Flor Galindo. Por el eterno descanso de Abel Ramos Morales, de parte de su familia. Por el eterno descanso de Henry Hernández, de parte de la familia y amigos. Por el eterno descanso de Carlos Hernández, 4 años de fallecido, y recordándolo en el 31 de mayo, el que fuera su cumpleaños, de parte de su mamá y hermanos. En acción de gracias por la salud de toda la familia Benítez Mojica, al Sagrado Corazón de Jesús. Por el descanso eterno de Víctor Ávila García, 1 año de fallecido, de parte de la familia. Por el eterno descanso de Jesús Agamboa Balboa, de parte de sus hijos Walter, Roger y Rolando. Hoy estamos celebrando la solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibid el Espíritu Santo. Es el inicio de la Iglesia, pero más específicamente es el inicio de la misión de la Iglesia. Hoy estamos celebrando la fiesta de Pentecostés, ese gran día cuando Cristo llenó a la Iglesia con el poder del Espíritu Santo y la mandó por el mundo a llevar paz, gozo y perdón a toda la humanidad. La primera lectura y el Evangelio presentan el descendimiento del Espíritu Santo y nos enseñan que el Espíritu Santo es la nueva ley, la fuerza que nos guía, el poder que nos hace capaces de hacer el bien. El Espíritu Santo es la fuente de unidad y donde Él se encuentra, destruye el pecado. La segunda lectura describe el trabajo del Espíritu Santo en nosotros y nos muestra los efectos de la presencia del Espíritu Santo en la comunidad. Cada uno de nosotros ha recibido dones del Espíritu Santo para servir y unir a la comunidad. Para participar dignamente en estos santos misterios, pongámonos delante del Señor con gran humildad, pidámosle perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad, Cristo.
Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu iglesia extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa realizando entre los fieles la unidad y el amor de la primitiva iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Renueva la faz
con sus obras. Él le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu Santo para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Palabra de Dios. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven, ya Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo, eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestra inmundicia, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas, concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza. Tus siete sagrados dones, danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Aleluya, 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 y gloria al Señor. Aleluya, 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 y gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya, 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 y gloria al Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, no les quedarán perdonados». Palabra del Señor. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, Jesús había prometido a sus discípulos de no dejarlos solos y huérfanos y de enviarles al Espíritu Santo. Hoy estamos celebrando la recepción de este don del Señor resucitado. El Espíritu Santo descendió sobre la Santísima Virgen María y los apóstoles 50 días después de la resurrección, que se produjo un temblor y hubo viento y llamas que bajaron del cielo. Aquí necesitamos entender apropiadamente lo que el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles nos quiso decir. Él usó simbolismo y figuras para darnos un mensaje. Lucas menciona los fenómenos del temblor, el viento y el fuego, porque cuando el Señor dio la ley a Moisés allá en el monte Sinaí, se produjo un temblor allá sobre esa montaña, y hubo truenos y relámpagos, y una densa nube, y un fuerte sonido de trompeta, y abajo en el campo la gente temblaba. Lucas colocó el descendimiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, y Juan, en el pasaje del Evangelio que hemos leído hoy, dice que Jesús dio el Espíritu Santo a sus apóstoles el día de la resurrección. Ellos están diciendo lo mismo, pero de forma diversa. Jesús le dio su Espíritu en el momento preciso cuando Él entró en la gloria del Padre, a su muerte. Entonces Jesús desapareció de este mundo, pero el Espíritu Santo tomó posesión. Lucas, en su libro de los Hechos de los Apóstoles, localiza el descendimiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pentecostés era una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua, después de que Jesús había muerto, y que conmemoraba la llegada de Israel al monte Sinaí. Moisés subió al monte y encontró a Dios, quien le dio la ley. Los hebreos eran muy orgullosos de esto y celebraban Pentecostés para agradecer a Dios por haberlos escogido a ellos e introdujeron así la fiesta de Pentecostés. Cuando San Lucas nos está diciendo que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés, nos está enseñando que el Espíritu Santo ha sustituido a la vieja ley de Moisés con la nueva ley del Espíritu. Lucas transforma el Pentecostés de los judíos en una fiesta cristiana, en que a través del poder del Espíritu Dios renueva su pacto con su pueblo. Dios decidió cambiar los corazones de su pueblo con un nuevo corazón. Israel no necesitaría más una ley externa.
La ley estaría escrita en el corazón. Esto es todo lo que la nueva ley del Espíritu es, y es como un nuevo corazón, transformando a la persona, haciéndola capaz de hacer el trabajo de Dios. La gente que recibe al Espíritu Santo ama con el amor de Dios. Además, una persona que es animada por el Espíritu Santo es incapaz de pecar nuevamente. Cuando los creyentes recibieron al Espíritu Santo, usaron palabras de otros idiomas, porque el Evangelio es para todas las naciones. El Evangelio tumba las barreras de lengua, raza y tribu. El Espíritu Santo reúne a toda la gente junta. Todos hablarán una única lengua que todo el mundo comprende, la lengua del amor, formando una nueva familia. El Evangelio de hoy nos habla del primer encuentro del Señor resucitado con sus discípulos que estaban llenos de miedo y encerrados. Jesús comunicó su Espíritu Santo a sus discípulos soprando sobre ellos y los transformó en valientes gigantes. Jesús les ofrece también el don de la paz y además les da una misión de reconciliar a la gente con Dios y con cada uno entre ellos. La última frase del Evangelio de hoy habla del perdón de los pecados. El Espíritu Santo destruye el pecado. Aquí tenemos las bases bíblicas de la institución del sacramento de la penitencia o confesión, que es el sacramento del grande amor y misericordia de Dios con cada uno de nosotros. Jesús no nos ha dejado huérfanos, sino que nos ha bendecido con alegres, talentosos y gente muy trabajadora para ayudarnos. Nosotros somos los hijos de Dios y tenemos muchos talentos y dones del Espíritu Santo. Necesitamos usar nuestros talentos para evangelizar, haciendo que el reino de Dios esté presente en el mundo, hasta el punto que Dios reina en nuestros corazones y en la vida de la sociedad, haciéndola sede de fraternidad universal, justicia, paz, unidad y dignidad. Eso lo dice el Papa. El Espíritu Santo trae cambio en nosotros y en nuestras comunidades. Pentecostés procuró no solamente la creación de nuevos individuos, sino también la creación de una nueva comunidad, la Iglesia, una comunidad basada en fe, amor y justicia. Y así como los apóstoles, cada uno de nosotros recibe la comisión de renovar la paz de la tierra, no solo hoy, sino también cada día de nuestras vidas. Pongámonos de pie y recitemos el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hacemos las oraciones de los fieles. Escuchamos la voz del Espíritu Santo que clama dentro de nosotros. Por eso presentemos ante Dios nuestras peticiones. Por los que recibieron la palabra de Dios y son responsables de ella, por los presbíteros, predicadores, pastores y padres de familia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los bomberos, los trabajadores de correos, recolectores de basura, por todos los que trabajan para que el mundo siga funcionando, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los periodistas y reporteros, por todos los que divulgan información verdadera, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los fieles de todas las naciones, por los que comparten la buena nueva en varios idiomas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los recién bautizados y confirmados, por los miembros de esta asamblea, por su alimento espiritual, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la comunidad hispana de Santa Rosa de Lima, por los enfermos y los desempleados, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre Creador, tú enviaste a tu Espíritu con dones para cada uno de nosotros. En este Espíritu te pedimos escuchar las oraciones que presentamos ante ti, por Jesucristo nuestro Señor. A Jesús, a través de la Santísima Virgen, y decimos, nos consagramos a la Santísima Virgen. Porque es la Santísima Virgen quien nos lleva a Jesús.
de nuestra santidad, que llamas a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad a los que han nacido del agua y del Espíritu Santo. Mira con bondad a estos servidores tuyos que reciben con devoción este escapulario para la alabanza de la Santísima Trinidad, en honor de Santa María Virgen, y haz que sean imagen de Cristo, tu Hijo, y
Orad, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que el Espíritu Santo nos haga comprender mejor, según la promesa de tu Hijo, el misterio de este sacrificio y toda la profundidad del Evangelio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al injertarlos en Cristo tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien, al nacer la Iglesia, reveló a todos los pueblos el misterio de Dios y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo David y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibiros dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que jamás me aparte de vos. Amén. Proclama mi alma la grandeza de Dios. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado Oremos. Señor, tú que nos concedes participar de la vida divina por medio de tus sacramentos, conserva en nosotros el don de tu amor y la presencia viva del Espíritu Santo, para que esta comunión nos ayude a obtener nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Nos bendiga Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Amén.